El presidente de la ANDE, Víctor Romero, expresó en la fecha que los cortes de energía eléctrica registrados en las últimas semanas y en los días festivos del 24 y 25 principalmente son consecuencia de conexiones clandestinas y porque la ciudadanía no declara la cantidad de electrodomésticos con que cuenta en su hogar. El día 24, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día 25, en total en la zona capital y gran parte del área metropolitana se han atendido 180 reclamos. Tuvimos avería de cinco transformadores de distribución, tres en Luque, uno en Trinidad y otro en el barrio de Las Carmelitas, zona de Itagua, Guarambaré, entre Ipacaraí y Itagua. Tuvimos también avería de transformadores de distribución, tuvimos en total 8 transformadores averiados, en los cuales la mayoría de esos transformadores averiados están instalados en zonas donde hay muchísimas conexiones clandestinas. La avería de los transformadores se producen por sobrecarga, ¿verdad? En la medida que cada uno de los usuarios responsablemente informemos de la instalación y del consumo de nuestro domicilio, vamos a ir contribuyendo a que la ANDE pueda tener un buen dimensionamiento de los transformadores, de tal manera que no caigamos en sobrecarga de los mismos, ¿verdad? Expresó que más del 50% del total de la demanda eléctrica se concentra en el área metropolitana y anunció que para el 2014 implementarán un plan piloto de un sistema de monitoreo de transformadores de distribución a distancia, de manera a conocer permanentemente el estado actual de los mismos. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para BC Color, Verónica Burgos.